Buenos días, hoy viernes, tercer viernes de esta transformación de un men físico y vamos a estar en el gimnasio entrenando hombros, entrenando bíceps y estoy, mire, pompeado, yo amanezco pompeado en las mañanas, estoy feliz, estoy contento, gracias a la gente de Perú, la gente de Chile, la gente de Argentina que nos escribe, les dije que me comentaran por aquí que les iba a contestar sus preguntas, escríbanme aquí en YouTube, suscríbase al canal y les vamos a estar contestando en los videos pendientes en los gimnasios en Puerto Rico. Mira, estuvimos en HIIT, que es donde yo entreno, en el gimnasio HIIT, estuvimos también en Rock House, en Fajardo, saludos a Emma, a Alex y a Adolfo por allá, estuvimos en Hot and Fitness, en Bayamón, vamos a estar próximamente en Crunch, en Parque Escorial, en Carolina. Y vamos a estar próximamente también en Professional Gym con el Macaracachimba Cristian Otero, el hombre que comenta en los foros aquí en Puerto Rico, en La Reta, que es el foro más comentado de los fisiculturistas y en el foro de los movimientos de atletas también, que es buenísimo. Pero cuando Cristian comenta, se paraliza el ambiente a ver qué es lo que el hombre va a escribir. Así que vamos a estar entrevistando a Cristian también como entrenador. ¿Qué cosas hacen los entrenadores en Puerto Rico, los dueños de gimnasio, los atletas para transformar su cuerpo? Porque aquí yo no me las sé todas. Mi papá decía que el que mucho sabe, sabe a mierda. O sea que nosotros vamos en constante aprendizaje y cada entrenador ha tenido cientos de casos y ha aprendido a través de su experiencia. Así que mira, escuchar no está de más, papá. Vamos a contestar preguntas. Vamos a ver, perdonen la iluminación. Estoy con el IPAC. Mira, dice: ¿con qué te tomas el Muscle Defender antes de dormir? Mira, el Muscle Defender, este que está aquí, el que tomo antes de dormir, lo tomo con agua nada más. Un scoop con agua y también lo tomo después de entrenar. Vamos a ver, eso lo preguntó. Vamos a ver qué decía aquí: MA. RPPR, no sé, no dice el nombre. Dice Jorge Morales, gracias por sacarme de duda con los aminoácidos. Gracias a ti, Jorge, por escribirnos. Dice, ¿qué energía todo el día? Dice Javier García. Dice, o sea, ¿podría comer pork loin? Miren, pork loin no, realmente me equivoqué. Es pork tenderloin. Lo que pasa es que en algunos sitios le dicen pork loin, pero son dos pedazos que tiene el cerdo, dos pedazos. El cerdo, el puerco, el chancho, la chancha, como le digan en su país, que tiene la misma cantidad de grasa que una pechuga de pollo y es altísimo en proteína. Dice aquí, al fin una luz, al final una luz en el túnel, comiendo un poquito de cerdo. Dice, la carne iguana la recomienda. Mira, la carne iguana es buenísima, mano, pero tienes que asegurar que la iguana sea una iguana que coma nada más que planta. Porque hoy día, por lo menos aquí en Puerto Rico, hay tantas iguanas que se comen lo que sea ya. Pero sí he comido carne igual de iguana y es buenísima. Vamos a ver quién más. Ok, Yoma García, quiero que seas mi trainer, pero no me alcanza el dinero. Tranquila, sigue ahorrando, olvídate de eso. No, pero mira, puedes pasar por el gimnasio y una duda o una ayudita, no se la negamos a nadie. Duro, campeón, me tienes en motivación. Eso lo escribe BQ All Motor Nissan. Y dice aquí, veo todos tus videos desde Perú. ¿Se fijan? Oye, la gente de Perú escribiéndonos. Estamos pompeados. Vamos para el gym. ¡Sabarabaribiri! ¡Uy! Oye, día 15, papa. ¡Sabarabaribiri! ¡Qué bueno es amanecer sin grasa! Nos fuimos para el gym. Entrenamiento como el de hoy, ya ustedes saben, siempre nos tomamos
el Amino Boost, la creatina, el Muscle Defender y los 32 gramos de proteína. Pero mira qué bonito esto, mira, 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 mira qué bonito, mira qué bonito. Gracias a Ismael por las camisas, de verdad quedaron brutales. Próximamente les vamos a avisar, las van a poder conseguir. Al final de cada video mío aparece el anuncio de la tienda de camisas de Ismael. Si usted quiere hacer su camisa, puede llamarlo. Pero mira lo que dice aquí, mira. Déjame acostarme porque yo estoy muy cansado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Qué bueno es amanecer sin grasa! ¡Sábara, París! Viernes. Media hora de cardio, como todos los días. Sábado y domingo, como saben, no voy a hacer video, pero sábado hago media hora, domingo media hora de cardio también. Y mañana sábado estaré haciendo abdominales y pantorrillas, además de la media hora de cardio. Estaré en el gimnasio entrenando abdominales y pantorrillas. Domingo solamente cardio. Hoy me siento extremadamente cansado. La semana ha sido una semana complicada. Recuerden que el estrés no solamente viene por los ejercicios, viene por otros eventos que pueden ocurrir durante la semana, de trabajo, distintas situaciones. Y hoy voy a tratar de realmente yo no me acuesto tarde, pero voy a tratar de mañana levantarme un poquito más tarde, no mucho, porque a mí me gusta siempre más o menos levantarme todos los días a la misma hora y acostarme a la misma hora, para tener el mismo tiempo de descanso y de recuperación todos los días. Pero voy a tratar de dormir una hora más porque he estado un poco cansado y lo menos que quiera hacer uno durante una preparación es tener un desgaste físico o enfermarse, que el sistema inmunológico baje y enfermarse, y entonces que echemos a perder una, dos, hasta tres semanas de preparación. Así que nada, media hora de cardio y seguimos. ¡Sábara, Madrid! Llegó la hora de mi cuarta comida, Bueno, viene siendo la quinta porque el desayuno es la primera, o sea que es la quinta comida. Como pueden ver, mira, unas espinacas y pechuga de pollo. 6.7 onzas de pechuga de pollo. ¡Sábara, Baribi! Todo medido y pesado. Qué bueno es amanecer sin grasa. Bueno, viernes. Ya hoy es el tercer viernes desde que empezamos a hacer la dieta. Las primeras tres semanas, las más difíciles de todas, gente. Las más difíciles de todas. Por lo menos lo que he experimentado hasta el día de hoy, porque no sé cómo sea este año. A lo mejor este año se me hace más difícil hasta la quinta semana. Pero ya esperamos que de la cuarta semana en adelante, o sea, la semana que viene es el principio de la cuarta semana. O sea, ya una vez finalizada la cuarta semana, esperamos pues coger más ánimo, porque visualmente empezamos a ver cómo el cuerpo empieza a responder de una manera más clara. Ahora sí, pues ya hemos bajado casi 2 pulgadas de cintura, estamos contentos por eso, y estamos en el proceso. Pero mira, igualito que ustedes, quiero romper dieta, me da hambre. Ahora me fijo en cosas que no me fijaba normalmente. Voy por la carretera y le paso por el lado un fast food y me da el olor a las hamburguesas y de verdad que está brutal. Pero le voy a hacer una pregunta a ustedes que están ahí, que están pensando romper dieta, y más ahora que viene el fin de semana. ¿Cuántos de ustedes desean esto? Si usted está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, no importa lo que cueste, no hay nada que es imposible en la vida. Así que dime, ¿cuánto estás dispuesto a hacer por esto? Así es la vida en todos los sentidos. Si tú estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer, no importa lo que sea, para lograr tu objetivo, todo en la vida va a ser fácil. Así que esto no nos va a detener de camino al NPC Universe y a transformar un cuerpo en un cuerpo de un Men's Physique Competitor o competidor de Men's Physique. Nos vemos el lunes, gente. Recuerden, mañana cardio, abdominales y pantorrilla. Domingo solamente cardio media hora. ¡Sábara, Baribiri! ¡Qué bueno es amanecer sin grasa!